Hola amigas, hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet. Es en forma de abanico con puntos alargados. Se realiza en cadeneta múltiplo de 13 más 12. Para la muestra que vamos a hacer ahora, pondremos una cadeneta de 25. Puede hacerse unicolor o combinando colores. Este es nuestro punto de hoy. Para esta muestra vamos a utilizar el color rojo y el color blanco. Entonces vamos a comenzar con el rojo haciendo la cadeneta de 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ahora vamos a subir con una cadeneta y voy a hacer un punto bajo en la última cadeneta, en la número 25. Un segundo punto bajo. 3 y 4. Voy a saltar 2, 1, 2. En el tercero voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a mover dos espacios nuevamente, 1, 2. En el tercero voy a acostar estos puntos altos y voy a realizar continuamente 7 puntos bajos contando este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a mover nuevamente dos espacios, 1, 2. En el tercero voy a volver a poner 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Acuesto en la tercera, 1, 2, 3. Y voy a completar haciendo 4 puntos bajos, contando este. 1, 2, 3 y 4. Esta es nuestra primera vuelta. Subimos con una cadeneta, volteo el trabajo y comienzo a hacer puntos bajos. En esta ocasión voy a hacer 3, 1, 2, 3. Voy a comenzar a trabajar en los puntos altos, de esta forma. Voy a tomar este punto alto, de esta forma voy a sacar el hilo y voy a hacer el punto. En el centro, entre los dos puntos altos de la vuelta anterior, voy a hacer un punto alto. En el punto alto vuelvo nuevamente a tomar de esta forma, en relieve. En el espacio vuelvo a hacer un punto alto. En relieve tengo que hacer 5 puntos en total, los 5 de la primera vuelta.
Ok, aquí ya los tengo. Me falta uno. Este es el último. Y aquí ya tengo los cinco. Cinco en relieve y cuatro en los espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y los cuatro de los espacios. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelvo. Dejo pasar un punto bajo. En el siguiente voy a acostar mi grupo. 1, 2, 3, 4 y 5. Uno, dos, tres, cuatro y el último, cinco. Dejo pasar una y acuesto. Hago uno, hago dos y el último. Tercera vuelta. Subo con uno, volteo, hago un punto bajo, dos puntos bajos. Ok. Si se fijan, los que están levantados están en este lado, entonces necesito seguir levantándolos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer una cadeneta, voy a tomarlos y saco el hilo, hago uno, hago dos. Ya está el primero. Este es el punto alto sin levantar, entonces voy a hacer un punto alto antes y un punto alto después. Me viene nuevamente este punto en relieve. Vuelvo otra vez. Lo tomo por aquí. Saco el hilo. 1, 2. Me viene este sin relieve. Uno por delante. Y uno después. Esto lo voy a repetir en toda esta vuelta. Y aquí ya termino. Sigo con mis cinco puntos en relieve. Ok, vamos a acostar y voy a hacer tres puntos bajos. Dejo pasar uno, hago uno, hago dos, hago tres. Me queda uno y empiezo a trabajar nuevamente en los puntos altos con relieve. 1 en el centro de este punto, 1 y otro después, nuevamente en relieve. Aquí tengo el punto alto de la vuelta anterior, hago uno en este espacio, aquí está el punto, hago el otro en el otro espacio,
Vuelvo a tomar el punto. Y aquí ya me toca el último. Y acuesto, dejo pasar el primer punto bajo, en el siguiente hago uno y hago el segundo. ¿Okay? Aquí ya se va formando. Levanto una cadeneta, volteo. Hago el primer punto bajo y ahora voy a comenzar. Necesito levantar esta cadeneta. Tengo que hacer esto. Entonces, vamos a comenzar de esta forma. Voy a poner, esta es la primera de relieve, voy a poner el ganchillo por este espacio, lo saco por el segundo y voy a hacer un punto bajo. Entro por el siguiente, salgo y hago el segundo. Entro, tomo el punto, saco. Esto es lo que vamos a hacer a todo alrededor de este abanico. Entro. Fíjense que estoy tomando un punto alto de la vuelta anterior y hago el punto bajo. Ok, aquí ya terminé todos los puntos.